Buenos días, jóvenes de segundo año. Continuamos con nuestro tema de historia del Perú. A pesar de que ya hemos terminado el libro, vamos a seguir reforzando, ampliando, porque la historia es larga, tenemos mucho que hablar, entonces no lo vamos a dar por terminada. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las reformas borbónicas. ¿Y qué, Missy? ¿Qué es las reformas borbónicas? Pues, las reformas borbónicas fue una serie de cambios en la política colonial, porque estamos en el virreinato aún, en el ámbito administrativo, económico, fiscal y religioso. Fue aplicado por la nueva casa de la dinastía Borbona, que era la francesa, con la finalidad de fortalecer el poder de la corona española. De esa manera se iban a incrementar los recursos económicos de la corona y, sobre todo, pues, ¿no?, recuperar el control de las colonias americanas. Fue iniciada ¿por quién? Por Felipe V, Felipe V de Anjou, Borbón. Pero fue Carlos III quien ejecutó la mayor cantidad de reformas durante su gestión. Entonces, vamos a conocer cómo se da ese cambio de la dinastía Habsburgo ¿no?, a la dinastía Borbón, que va a regir en el siglo ya XVIII, pues, ¿no? Entonces, conozcamos un poco acerca de este tema y también cuál es la situación de América en este cambio de dinastía que se va a dar allá en España. Presta atención y no olvides tomar nota. El Imperio Español ya no tenía el mismo poder que antes y estaba perdiendo el control sobre sus colonias. Estas estaban más organizadas y ya no necesitaban tanto de España. Además, las riquezas que se extraían de América no eran lo que solían ser. Así que cuando llegaron al poder, los reyes de la dinastía Borbón tuvieron que tomar algunas medidas para hacer frente a estos problemas. Para empezar, la minería, que tantas riquezas había dado en su momento, había decaído enormemente con el correr de los años. Cada vez había menos metales preciosos para extraer y menos indígenas dispuestos a trabajar en las minas. Por otro lado, las colonias se habían vuelto autosuficientes. Esto significaba que las mismas poblaciones locales producían las mercaderías como los alimentos, vestimentas y otros elementos que necesitaban para vivir, así que no hacía falta comprar las mercaderías provenientes de España. Los comerciantes españoles no tenían a quién venderle, y las riquezas coloniales circulaban dentro del territorio americano sin llegar a España. Además, el contrabando, es decir, el comercio con otros reinos que estaba prohibido, se seguía practicando. Esto se debía a que la monarquía española cada vez tenía mayor dificultad para sostener el monopolio comercial que había instaurado, y como consecuencia, perdía más riquezas que se le escapaban hacia otros reinos. A esto hay que sumarle que debido a las enormes distancias, los reyes tenían grandes dificultades para hacerse obedecer en las colonias. Las autoridades locales en América habían formado fuertes vínculos con los miembros más importantes de la sociedad, por lo que muchas veces se priorizaron sus intereses particulares por encima de los de la corona española. Por otra parte, el resto de las potencias europeas, en especial Gran Bretaña, veían con ojos muy codiciosos las colonias españolas. Estaban constantemente intentando avanzar sobre estos territorios, poniendo en amenaza el dominio de España. Para resolver estos conflictos, los reyes borbones de España tomaron una serie de medidas conocidas como las reformas borbónicas. Estos cambios buscaban fortalecer su poder en las colonias americanas, pero no se dieron de un día para el otro, sino que fue un proceso muy largo. Para aumentar la cantidad de riquezas que venían de América, los borbones consideraron que España debía convertirse en un centro de productos manufacturados para abastecer a las colonias americanas, mientras que éstas debían producir alimentos y materias primas para que los españoles pudieran fabricar sus productos elaborados. En este sentido, se buscaba crear economías complementarias. De esta forma, las regiones coloniales dejaban de ser autosuficientes y volvían a depender de España. También se eliminó el sistema de flotas mercantes protegidas por galeones, que tenían la particularidad de ser extremadamente lento. Por lo tanto, cualquier navío español podía comerciar con América. El problema era que los barcos particulares debían navegar los inmensos mares y afrontar las peligrosas rutas comerciales solitos.
Otra medida importante que se hizo para promover el comercio fue la habilitación de nuevos puertos para comerciar entre ambos continentes. De esta forma, muchos pueblos no quedaban tan excluidos de las rutas comerciales. Pero también se crearon nuevas aduanas, cuya función era controlar la actividad comercial y cobrar los impuestos. Otra gran reforma que realizaron los Borbones fue la fragmentación del territorio. Se dividieron los virreinatos de Nueva España y del Perú, dando origen a dos nuevos, el virreinato de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Al dividir el territorio, la corona se aseguraba que las autoridades locales no tuvieran que controlar extensiones tan grandes. De esta forma, pretendían resolver el caos que existía en las colonias. También se crearon intendencias con el objetivo de limitar el poder de los cabildos, que estaban en manos de las clases poderosas locales. Los intendentes eran funcionarios peninsulares nombrados directamente por el rey, por lo tanto, más obedientes a sus órdenes. Los Borbones también se dieron cuenta que debían mejorar las defensas de los territorios coloniales, ya que había habido varios casos de avances de Gran Bretaña y Portugal. Para lograrlo, lo primero que hicieron fue aplicar un sistema de defensa total, lo que significaba que además de algunos puntos estratégicos, todas las zonas fronterizas debían estar custodiadas con fuertes. También se amplió el sistema de milicias. Las milicias estaban conformadas por vecinos de las ciudades que se ofrecían de forma voluntaria para defender a su pueblo. Los milicianos no tenían el mismo entrenamiento que los soldados del ejército, pero no por eso eran menos valientes. Con el tiempo, las milicias fueron incorporando otros grupos. Además de los voluntarios, se implementó el reclutamiento de vagos y la regla de que un quinto de los jóvenes de diferentes poblados debía ser designado para recibir instrucción militar. Pero las colonias españolas no era lo único que estaban cambiando en aquella época. En el próximo capítulo veremos qué otros sucesos estaban ocurriendo en el mundo que serán grandes revoluciones para la historia. ¿Cómo llegaron los Borbones al poder? Recuerda que la primera dinastía que va a gobernar España va a ser los Habsburgo. Entonces, ¿cómo se da el cambio de los Habsburgo a los Borbón? Ahora lo vamos a entender. Este cambio de dinastía se va a dar debido a la llamada Guerra de Sucesión al Trono Español. Recuerda que el último rey de España de la casa Habsburgo va a ser Carlos II, el Hechizado. ¿Y por qué el Hechizado? Porque debido a su esterilidad y enfermedad no pudo dejar descendencia. Durante los años previos a su muerte, que fue entre los años aproximadamente 1700, la cuestión sucesoria se convirtió en un asunto internacional e hizo evidente que España constituía un botín tentador para las demás dinastías en Europa. De esa manera se van a distribuir dos frentes que querían pelear, en este caso, para nombrar a uno de sus hijos como heredero de España. Entonces, esos dos frentes va a ir, tenemos a Carlos de Austria, o también llamado Carlos VI, y luego tenemos a Felipe de Anjou, francés. Ambos reclamaban el trono por línea materna. ¿Qué quiere decir? Que ambos eran familia de la mamá de Felipe de Carlos II. Su mamá era Mariana de Austria. Entonces Carlos y Felipe eran familiares de su madre y por ello se sentían en el derecho de reclamar. Entonces se van a armar dos bandos. A Carlos VI le va a apoyar Aragón, Austria, Inglaterra, Portugal y Holanda. A Felipe va a recibir apoyo de Castilla y Francia. Estos aliados van a tener como potencia, Carlos va a tener como aliado a Inglaterra. La guerra entre estos dos bandos va a terminar con la paz de Utrecht. Esta paz de Utrecht que se firmó en el año de 1713. Este tratado significó el triunfo ¿de quién? De Inglaterra y de su política de equilibrio europeo. El caso de Francia como primera potencia y la ruina de la hegemonía española en Europa, cuyo resultado va a dar ahora el nuevo rey de España,
Bazar, debido a la firma del tratado, va a ser ahora Felipe de Anjou, o también llamado Felipe V de la dinastía Borbón de Francia. Es él quien va ahora a asumir este gobierno de España, pero su hijo, Carlos III, es el que va a impulsar una serie de cambios en España y en sus colonias. ¿A través de qué? A través de las reformas borbónicas, que vamos a estudiar en nuestra siguiente diapositiva. Las reformas borbónicas. Vamos a empezar a hablar acerca de la reforma territorial. ¿Con qué fin se crea esta reforma territorial? Pues aquí se quiere centralizar el poder y evitar el contrabando. Para ello, recordemos que antes de estas reformas, el virreinato en toda América del Sur solo existía uno, que era el virreinato del Perú. Pero debido a estas reformas borbónicas, ¿qué es lo que va a implementar Carlos III? Pues va a crear nuevos virreinatos, que viene a ser en el año de 1717 la creación del virreinato de Nueva Granada, que abarcaría lo que es el territorio hoy día, hoy el país de Colombia. Además, va a crear el virreinato de Río de la Plata. Esto para evitar el contrabando. Y posteriormente también va a crear las Capitanías Generales de Venezuela en 1777 y la de Chile en 1798. De esta manera va a traer como efecto la reducción territorial del Virreinato del Perú. Tenemos también la reforma administrativa. En la reforma administrativa se va a dar la creación de las llamadas intendencias, que van a reemplazar a los corregimientos. ¿Y qué era un intendente? Era un funcionario nombrado y con sueldo, cuya función y obligación duraría por un tiempo limitado. Asimismo, tenía responsabilidades y atribuciones claramente definidas que facilitaban más estrictamente su control. Las intendencias que se van a crear aquí en el Virreinato del Perú son 7. La Intendencia de Trujillo, Lima, Arequipa, Tarma, Huancavelica y Cusco. Y luego, hasta ahí son 6. Pero en el año de 1796 se va a crear la Intendencia de Puno. Tenemos también las reformas eclesiásticas. ¿Qué función tienen las reformas eclesiásticas? Bueno, acabar con el poder de los jesuitas. Por ello, se va a dar la expulsión de los jesuitas. Y recordemos que hasta el siglo XVIII en el Perú existían más de 500 jesuitas que trabajaban en las universidades, colegios y escuelas. Ellos van a ser deportados por vía marítima a Europa. ¿Cuáles son las causas de la expulsión? No existe una explicación clara acerca de por qué se expulsó a estos jesuitas, ya que cuando el rey Carlos III, a través de la pragmática sanción, que es el documento por el cual se va a dar la orden de expulsar de toda la colonia de España, o sea, de toda América, votar a esta orden religiosa y deportarlas a América, esta pragmática sanción se realizó en el año de 1767. Y aquí es donde Carlos III indica que esta medida no explicó el porqué de la expulsión, simplemente dijo que esta medida se la guardaba en su real pecho. Pero algunos indican que los pretextos se dieron debido a la presunta rebeldía de esta orden religiosa de los jesuitas. La ejecución del destierro, recuerden que se va a dar por la orden de Carlos III, rey de España. Pero aquí en el Virreinato del Perú estaba como virrey Juliet Amat y Juniet, el virrey Manuel Amat y Juniet, y él es el que va a asumir la orden de rey Carlos y va a expulsar a todos estos jesuitas del territorio del Virreinato del Perú. Luego tenemos la reforma comercial. ¿Qué vamos a hablar nosotros en la reforma comercial? En la reforma comercial tenía como objetivo acabar con la piratería y el contrabando en América. Para ello se va a promulgar el llamado comercio libre. Recuerda, en el Tratado de Utrecht fue Inglaterra quien va a ganar el derecho a introducir las llamadas piezas de India, como se llamaba a los esclavos negros. Así también se estableció el llamado navío de permiso, una embarcación de 500 toneladas de carga de mercadería que acompañaba a las flotas españolas
podía vender su carga libre, en este caso libre de impuestos, en las colonias españolas. Un gran cambio también se produjo en el año de 1778, cuando se promulga el Decreto de Libre Comercio. Era un reglamento de aranceles para un comercio libre de España e Indias, con el objetivo de obtener un mayor beneficio por la vía fiscal. Entonces, con ese fin, se da esta reforma comercial, ¿no? Al permitir ya España no tener el llamado monopolio y permitir que otros países de Europa también puedan realizar la actividad comercial con sus colonias, es donde España quería evitar la piratería y el contrabando y así incrementar sus arcas. Un efecto que va a traer ello es erradicación de los privilegios portuarios, porque se van a crear nuevos puertos en América Central y en América del Sur. Por ejemplo, se van a crear los puertos de La Habana, Cartagena, Río de la Plata, Valparaíso, El Callao y Guayaquil, además de pequeños puertos menores en toda Centroamérica y el Caribe. Entonces, ese es uno de los efectos de esta reforma comercial. Última diapositiva, nosotros vamos a conocer un poco acerca de esas reformas territoriales. Un poquito mencionar acerca de los virreinatos creados durante esta reforma. A ver, ¿te acuerdas qué virreinatos fueron creados en las reformas territoriales? A ver, vamos con la primera. Recuerda el virreinato de Nueva Granada en el territorio de lo que viene a ser el país de Colombia. Luego se creó el virreinato de Río de la Plata, lo que viene a ser Argentina. Además de ello, se creó las llamadas capitanías, la Capitanía de Chile y la Capitanía de Venezuela. ¿Y por qué ahí no se crearon virreinatos? ¿Y por qué se crearon capitanías? Debido a que esas dos zonas, tanto en Chile y Venezuela, debido a las constantes revueltas y enfrentamientos que se daban en la población, es donde el rey de España decide colocar capitanías que estaban dirigidas por capitanes, jefes militares, para controlar y mantener sofocadas esas rebeliones que se daban en esa zona. Entonces, esto forma parte del proceso de las reformas territoriales, de cómo a través de las reformas borbónicas el virreinato de Perú, que antes era uno solo, empieza a ser desintegrado y dividido en otros virreinatos más. Entonces, te invito a que refuerces la clase que hemos trabajado de las reformas borbónicas con las lecturas recientes en tu libro y continúes resolviendo las preguntas relacionadas a este tema. Nos vemos, conmigo será hasta la tarde. Gracias.